la última pregunta creo que era la que pretendía que clasificásemos las empresas desde el punto de vista de tamaño, localización, sector de actividad económica. Esto vamos a hacerlo aquí porque si no sería irnos a la página 4 y volveríamos locos. Bueno, según el tamaño, podemos hablar de microempresas, que son empresas de menos de 10 trabajadores. Generalmente, estas empresas nacen de, bueno, cuando hay un cese de una actividad de una empresa grande y los trabajadores que se conocen entre sí, pues se junten y forman una empresa, pues para poder seguir subsistiendo, ¿no? Luego tenemos la pequeña empresa que lleve de menos de 50 trabajadores, la mediana empresa que lleve entre 50 y 500 y la gran empresa que lleve más de 500 trabajadores. Hoy en día las grandes empresas están desapareciendo y decimos que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, son las que más están sobreviviendo y más y mejor están aguantando estas crisis porque, entre otras cosas, son un poco más flexibles, están más cerca de los clientes, ¿no? Según la localización, bueno, pues podemos hablar de empresas locales, que evidentemente son las que están en una zona, en una determinada circunscripción, en la Viana, en el Entrego, en Sama, en este entorno, o en la cuenca, podemos decir, si lo queremos hacer un poco más amplio. Luego tenemos las empresas que son regionales, que son, por ejemplo, las que comercializan productos en una comunidad autónoma, en una región. Luego tenemos las nacionales, que son las que venden, por ejemplo, en nuestro caso, en toda España. Y luego tenemos las transnacionales, que son aquellas que vendieron o que venden o que no solo venden fuera, sino que tienen una matriz en un país determinado y luego tienen sucursales en otros partidos, otro, perdón, otros países. Importante saber que, como estamos en otros países, pues vamos a tener que pelear con legislaciones, con gustos, con valores y con creencias distintas a las de nuestro país y tenemos que capearlo porque si no podemos estar, bueno, pues despilfarrando recursos al intentar vender cosas que no gusten, ¿no? Y según el sector de la actividad, bueno, pues podemos hablar de empresas del sector primario, que son todas aquellas que están relacionadas con industrias extractivas, los recursos naturales, la agricultura, la pesca, la minería, y que, bueno, que en su momento tuvieron mucha importancia, pero con el tiempo pues van quedando cada vez más cerradas en un entorno más pequeño y casi actividades marginales, como en el caso de la minería en estos casos, ¿no? En Asturias, por ejemplo. Luego tenemos la del sector secundario, que son los que transformen los recursos naturales en bienes y servicios finales, o sea, lo que sería la industria, por ejemplo. Y luego tenemos la del sector terciario, bienes, perdón, la de los servicios, que son, pues en algunos casos, una especie de cajón desastre en que se meten un montón de cosas porque agrupamos desde servicios hoteleros, de restauración, hosteleros, servicios de gestión, de comunicación, de imagen, bancarios. Y que son las que, bueno, pues quizás se hayan puesto excesivas esperanzas y expectativas para recuperar todo el empleo que se perdió durante la crisis en economías maduras, pero vemos que lleva una cuestión bastante difícil. Bueno, como veis,